Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Nuestro Planeta Creando Conciencia. Hoy vamos a hablar de espacio, meteoros, cometas y para eso vamos a hablar del tema de meteorítica. Por lo que contamos con personal experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Karina Elizabeth Cervantes de la Cruz nos acompaña el día de hoy. Ella es profesora titular de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Ella es geóloga de formación con maestría en vulcanología y una de las primeras doctoras formadas en el área de meteorítica en México. De agosto de 2014 a abril de 2023 fue profesora de la licenciatura en ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias y algunas de las materias que imparte en la licenciatura de ciencias de la Tierra son química planetaria y planetología. En el, en el posgrado de ciencias de la Tierra imparte temas, de, eh, temas selectos en meteorítica y sus principales líneas de investigación son pretología, petrología enfocada a la meteorítica y astrobiología con habilidades de caracterización de minerales por medio de la espectroscopías y microscopías ópticas y electrónicas. Publica en revistas arbitradas y ha reportado varios meteoritos. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Astrobiología y miembro permanente de la Meteoritical Society. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Además nos acompaña la doctora Antígona Segura Peralta. Ella es investigadora titular B del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, es licenciada en física, maestra en ciencias en astronomía Diplomada en Divulgación de las Ciencias y doctora en Ciencias de la Tierra. Como investigadora de la UNAM, trabaja en habilidades planetarias, detección remota de señales de vida y las condiciones iniciales del Sistema Solar. Colabora con el Laboratorio Virtual de Planetas afiliados al NASA Nexus for Ex Exoplanet System Science. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología de 2011 al 2013 y del 2020 al 2021. Por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres en los espacios académicos, recibió la medalla Hermilia Galindo en el 2022, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy bien, este tema tan interesante, ¿no? Que para muchas personas es muy aislado. Por ejemplo, para las áreas humanísticas y sociales no tienen como ese contacto que tienen los la, los espacios de las ciencias. ¿Qué nos pueden decir a qué se refiere la meteorítica? Pues bueno, la meteorítica es la ciencia que estudia eh, los meteoritos y dentro de los meteoritos pues hay muchos fenómenos. Entonces, eh, desde cómo entra este material de, del espacio, eh, cuándo se formaron estos materiales, cómo se formaron. Entonces, pues realmente los meteoritos pues son, son rocas eh, eh, y las rocas pues son compuestos este, naturales. Y estos compuestos pueden ser eh, silicatos, que están hechos de silicio, oxígeno y otros elementos como el hierro, el magnesio, sodio, potasio. Entonces, pues realmente estas rocas están en la superficie terrestre, ¿no? Pero también los meteoritos están compuestos, eh, pues, por otras cosas. Así que es, a eso se dedica la meteorítica. Ok. ¿Qué son los meteoritos, entonces? Pues... Precisamente, son, son rocas y aparte de, de tener eh, eh, rocas, eh, metales, eh, pues van a contener también material orgánico, pero es el material orgánico que eh, eh, se formó antes de que existieran seres, seres vivos. Entonces, pues los meteoritos realmente es una caja de Pandora, eh, traen muchísimos componentes y pues bueno, los meteoritos se van a dividir en, en varios tipos. Están el 86% de los meteoritos, eh, se llaman condritas y son rocas que se forman por acreción, la acreción de los primeros sólidos en el sistema solar y se caracterizan por tener unas esferitas que se llaman condros, por eso se llaman condritas. Okay. Pero además estas condritas tienen eh, pequeños granitos de metal. Entonces, eh, este metal es hierro níquel y... Eh, pues bueno, se piensa que en la Tierra el núcleo es eh, hierro-níquel, pero en esas condritas pues está revuelto el, la roca y el, y el metal. Entonces pues estos son los meteoritos más, más comunes. Eh, dentro de los otros tipos de meteoritos, pues van a estar los meteoritos diferenciados, es decir, aquellos meteoritos en, los, en donde ya se separó la roca del metal. Entonces van a estar los meteoritos que son totalmente metálicos, que están hechos de, de hierro-níquel. Están los meteoritos que están principalmente hechos de, de rocas y van a ser rocas muy similares a, a las rocas que usamos para los molcajetes, que okay. se llaman basaltas. Okay. Eh, ese es el, el común de, de estos meteoritos diferenciados, que se llaman acondritas. Y um, están eh, pues las partes que ni son rocas ni son metales, sino es una combinación de esos que son este eh, los grupos de los meteoritos metálicopétreos. Entonces, pues estas rocas eh, pueden estar en cualquier superficie planetaria. Eso es un meteorito. Muy bien, muy interesante. Entonces, eh, ¿qué diferencia habría entre lo que es un meteorito, lo que es un asteroide y lo que es un cometa? Pues sí, porque sí es importante. Los meteoritos ya son las rocas que nos vamos a encontrar en cualquier superficie planetaria. Y hablo cualquier superficie planetaria porque las misiones Apolo se encontraron meteoritos este, sobre la superficie lunar. Y en Marte, Curiosity, también se han encontrado eh, meteoritos. Entonces, pues eh, son rocas extrañas a la superficie planetaria en donde, en donde se encuentran. Esos son eh, los meteoritos. Y los meteoritos pueden provenir de asteroides o de superficies planetarias. El 99% de los meteoritos viene de, de asteroides, de los terrestres que nos encontramos, ¿no? O bueno, los que encontramos sobre la Tierra. Eh, y el otro 1% pueden venir o de la Luna o de Marte. Esos son los principales eh, meteoritos. Entonces, eh, los asteroides son fragmentos de roca que no formaron planetas y que están eh, contenidos entre Marte y Júpiter. Eh, y pues bueno, eh, los cometas están hechos principalmente eh, de, de hielos, pero también tiene pequeños fragmentos de, de rocas. Entonces, eh, estos cometas pues van a estar contenidos, sobre todo en lo que es el cinturón de Kuiper. Eh, pero estamos hablando de ya las orillas de, de nuestro sistema solar y de la nube de Ort, que es este, como su nombre lo dice, eh, va a cubrir completamente al sistema solar y el cinturón de Kuiper va a estar eh, en el mismo plano en donde van a estar orbitando los planetas alrededor de, del Sol. Entonces, pues ya es la parte en donde están los hielos de agua, eh, de dióxido de carbono y de otros eh, eh, gases, pero que por las temperaturas están congelados. Esos son los, los cometas. Ok, entonces en esta división de asteroides, cometas y meteoritos, eh, hay una clasificación como muy marcada, la diferenciación sí. entre cada uno de ellos, ¿no? Vamos sí, a continuar claro. con nuestra plática, pero antes les recomendamos por favor que revisen nuestras redes sociales y puedan contactar a, los, a las expertas que se encuentran hoy hablando sobre este interesante tema. Muchas gracias. Continuando con esta interesante plática, ¿qué nos puedes decir, Antígona, o hablar un poco sobre los sistemas planetarios y la información sobre el sistema solar? Claro, nuestro sistema solar en principio pues es un sistema planetario, es decir, hay una estrella y planetas alrededor de, de esta estrella, y esto sucede, de hecho, en otros lugares, porque eh, ahora sabemos que los planetas y las estrellas se forman en el mismo proceso. Entonces hay, un, hay un, unas nubes en, en el espacio que se llaman nubes moleculares. En estas nubes se acumulan los materiales de las últimas fases de evolución de las estrellas, es decir, son materiales que desechan las estrellas ya que se inflan o que explotan, por ejemplo. Y entonces a partir de este material se forman nuevas estrellas básicamente colapsando una parte de la nube y entonces se forma un disco, en el centro del disco se forma la nueva estrella y de los materiales que están en el disco, que son básicamente polvo y gas, pues de ahí se van a empezar a formar los planetas. Entonces sabemos que pues, nuestro planeta for se formó con esa misma, eh, de ese mismo proceso. Lo, lo interesante ha sido que eh, tanto la ciencia que ha entendido la parte de cómo se forma el sistema solar como la de cómo se forman los sistemas planetarios en general, pues han ido avanzando a la par. Entendimos que las meteoritas pues eran justamente estas rocas que venían del espacio y después empezamos a comprender que bueno, que se parecían a algunos asteroides, algunas de ellas, y entonces pudimos decir, ah bueno, pues estas vienen de aquí, tienen tal edad, entonces pues tienen una edad parecida como entre la de la Tierra y la del Sol. El Sol es un poco más viejo que la Tierra. Nos estamos hablando de 5 mil millones de años para el Sol, 4 mil 500 millones de años para la Tierra. Entonces, estas están justo en el medio. Entonces, just debieron estar debieron ser parte, digamos, de los procesos de formación de los planetas. Entonces, tenemos esta evidencia que, pues, la tenemos aquí para meterla al laboratorio y para hacer análisis. Y luego, por otro lado, pues, empezamos en las observaciones de las estrellas, veíamos que había unas que tenían una cosa que le llamábamos exceso de infrarrojo. ¿Qué era eso? Bueno, pues simplemente que pues si la estrella emite una cierta cantidad de radiación en el infrarrojo, estas estrellas tenían más cantidad de, ra de, de, de radiación en el infrarrojo y entonces nos preguntábamos qué estaba pasando allí, pero bueno, bueno, a lo mejor eso es polvo, que es, que es lo que emite en el infrarrojo, y entonces eso probablemente sea eh, esto. Al principio solamente veíamos estas cantidades de energía, pero eventualmente ya pudimos ver las estructuras y efectivamente empezamos a poder ver y de hecho si van a la página del telescopio espacial Hubble pueden encontrar muchas de estas fotografías de cosas que llamamos protoplanetary disk Discos protoplanet protoplanetarios, se los digo en inglés para que lo puedan buscar en la página y vean estas fotos maravillosas de, de esos objetos. Y entonces ya sí, empezamos a ver que pues, esto era algo que estaba pasando en todos lados este, en, el, en, en, en nuestra galaxia, y con eso entonces pudimos empezar a hacer la relación de cómo se forma el sistema solar y cómo se forman otros sistemas planetarios. Ok, eh, y en ese sentido, ¿nos podrías explicar un poco, bueno, ya nos diste algunas pistas, de cuáles son los factores que influyen en la formación y evolución de estos sistemas planetarios? Claro, en principio está el tamaño de la estrella. Hay una relación más o menos entre eh, la masa de la estrella y qué tanta masa tiene el disco. Entonces, eh, el disco, dependiendo de qué tanta masa, puede formar, por ejemplo, planetas más grandes también. Entonces, o los puede formar más rápido. Entonces, eh, los modelos numéricos, tenemos que hacer modelos numéricos para esto porque, bueno, vemos las imágenes, etcétera pero necesitamos explicarlas en una teoría que nos permita eh, realmente conjuntar todos estos conocimientos y entender el proceso completo. Entonces sabemos que, en principio, la masa de la estrella es importante, la masa del disco es importante. Cuál, ¿Cuánto gas con respecto al polvo? ¿no? Les decía que hay polvo y que uh -huh. hay gas. El polvo está hecho justamente de silicatos que mencionaba la doctora Karina eh, y el gas pues es hidrógeno, monóxido de carbono, agua. El agua también puede estar congelada encima de los, del polvo y entonces el polvo se empieza a agregar y empieza a formar cosas más grandes, pero este proceso depende justamente de, de cuánto polvo haya con respecto a la cantidad de gas. Entonces básicamente estos son los... Este, algunas de, de las cosas de las que depende la formación de planetas, pero también está, por ejemplo, si hay alguna perturbación externa, si tenemos grandes cantidades de radiación ultravioleta, esto se puede llevar el gas más rápido, eh, si tenemos una perturbación gravitacional por alguna estrella, esto puede generar eh, agujeros en el disco protoplanetario. Entonces, básicamente... La formación dependería del ambiente general, tanto de la nube molecular como de las características físicas y químicas del disco. ¿Cómo estudiamos esto? Todo lo que nos hace, la, 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 tanto la información de la meteorítica como la formación de planetas, desde un instituto o un laboratorio, ¿cómo se estudia? Bueno, hacemos modelos numéricos, eso claro. es algo muy importante. Tenemos observaciones, por un lado, la parte de la observación astronómica, eh, la parte, por ejemplo, de, de los análisis químicos que se hacen eh, a las rocas que podemos tener. Ahora empezamos a tener más muestras, por ejemplo, tuvimos muestras de cometa, ¿no? este, uh -huh. gracias a, a una eh, misión que se llamó Stardust, que, que fue la primera en traer muestras de cometa. Entonces, tenemos esas muestras que se pueden analizar en el laboratorio. Tenemos observaciones, por ejemplo, el radiotelescopio ALMA, que es un... El radioscopio fantástico nos ha estado mostrando cosas de los discos protoplanetarios que antes pues, no teníamos idea de que estas estructuras existían, este, brazos, espirales, este, como eh, pequeños chipotes ¿no? de, de, de donde hay más, más acumulación de material. Entonces, bueno, este, necesitamos todo eso y luego necesitamos modelos numéricos. Uh -huh. Para poder, y modelos teóricos para poder conjuntar todo eso y comprender mejor la naturaleza de los sistemas planetarios. Y en el caso de la meteorítica, bueno, adicional de la observación, ¿qué, ¿qué, ¿de qué instrumentos o recursos se vale? Pues bueno, los recursos eh, van a ser, primero, tener este, los meteoritos, eh, y pues bueno, eh, los vamos a estudiar con diferentes instrumentos. Entonces los principales instrumentos con los que vamos a estudiar meteoritos pues van a ser los microscopios. Y estos microscopios pueden ser de muchos tipos. Pueden ser microscopios ópticos, los que tenemos en cualquier laboratorio. Eh, están los microscopios electrónicos, que ya son equipos un poquito más sofisticados. Y eh, están los eh, microscopios de transmisión. Eh, la diferencia entre un microscopio electrónico y el de transmisión es de que los eh, electrónicos pueden ver hasta tamaños de, de micras. Digamos, eh, eh, nuestros cabellos este, tiene un grosor de alrededor de unas 100 micras de grosor. Entonces, eh, esos, ese es el detalle que pueden ver este, los, los microscopios electrónicos. Y los microscopios de transmisión pueden ver... Eh, el ordenamiento de los átomos y de las moléculas. Entonces, este, ya estamos hablando de tamaños nanométricos. Eh, entonces, pues digamos que esos son los instrumentos con los que se estudian y que estudiamos las estructuras, eh, pero también la química de estos eh, meteoritos. Y pues bueno, aquí cabe mencionar que la meteorítica es justo la intersección entre lo que es la astronomía, la astrofísica, que son las observaciones que se hacen por medio de la luz de las estrellas, pero también eh, está dentro de, de lo que son las ciencias de la Tierra o de la geología, porque estudiamos los sólidos, y bueno, estos sólidos van a ser estas rocas. ¿no? En esta misma línea, doctora Cervantes, ¿nos puedes explicar un poco sobre cuáles son los métodos más utilizados para la clasificación y estudio de los meteoritos? Claro, pues aparte de los microscopios electrónicos, existen una especie de microscopio electrónico que se llama microsonda. Y esta microsonda este, es un rayo de electrones que va a interactuar este, con la superficie de la muestra. Y a partir de esa interacción pues, van a salir rayos X característicos. Y esto nos va a dar la estructura este, de, pues, de estos átomos, la composición química este, de, de la muestra. Entonces, eh, pues esto es eh, muy valioso para nosotros porque por medio de la composición química de las muestras vamos a poder clasificar las muestras. Eh, otros métodos que se utilizan para estudiar los meteoritos son los espectrómetros de masa. Y ahí vamos a estudiar lo que son los isótopos, es decir, eh, los eh, elementos que pueden tener diferentes masas, pero que pertenecen al mismo elemento. Y esto es muy valioso porque a partir de, de estos isótopos podemos datar las muestras. Entonces, por ejemplo, hablaba en un inicio de las condritas. Las condritas tienen diferentes componentes con diferentes edades. Entonces, las edades más antiguas que han salido de, de estos estudios es eh, la edad de las inclusiones de calcio y aluminio, que, tienen una edad de 4.568 millones de años, exactamente. Y esto marca eh, el inicio de la formación de los primeros sólidos en el sistema solar. Algunos otros meteoritos, por ejemplo los metálicos, tienen edades de 4.550 millones de años. Entonces, eso nos marca el inicio de la formación ya eh, planetaria, ya de los planetas, no de las primeras rocas ni de los primeros planetésimos, sino ya. De las rocas. Entonces, pues bueno, esos son algunos de, de los instrumentos que se utilizan para, para estudiar este, los meteoritos. Muy bien, uh -huh. eh, pues muy interesante. Y desde la academia, cómo se hace todo esta, este desarrollo pues, científico para el estudio de estos de de fragmentos de cuerpos celestes, ¿no? Ahora, sí, eh, claro. en, en este sentido, eh, ¿cuáles son los métodos utilizados? Y ya más enfocado a. a a, a la parte de estudiar los exoplanetas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para de detectar para detectar y estudiar exoplanetas en, en, en concreto en otros sistemas planetarios? Bueno, por definición, los planetas que están, digamos, la definición de planeta está hecha para, para las, estos objetos que giran alrededor del Sol y eh, eh, que tienen digamos ahí hay una serie de cosas con la definición de planeta <laughs> pero bueno en principio eh, aquellos objetos que giran alrededor de una estrella que no es el sol entonces son exoplanetas sí. y eh, detectamos los primeros eh, en, en 1995 eh, de hecho fue ese el, el primer exoplaneta 51 Pegasi b Alrededor de una estrella similar al Sol, eh, que era además un planeta gigantesco, muy parecido a Júpiter en términos de, de tamaño y masa, eh, pero que además estaba muy, muy cerca de la estrella, lo cual era como contradictorio con las cosas que sabemos de la formación de los uh -huh. planetas. Ahora sabemos que los planetas migran, ¿no? Eh, y, y que pueden acercarse mucho a su estrella y, y hay otras cosas que, 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 que suceden con los sistemas planetarios. Eh, pero en principio, bueno, esto es, este primer planeta se descubre por un método que es el método de velocidad radial, que consiste básicamente en detectar ver a la estrella cuando tiene un planeta entonces lo que pasa es que el, digamos el jaloneo gravitacional de que, que causa el planeta en la estrella pues lo que hace es que la estrella como que se bambolea entonces nosotros vemos ese, ese cambio en esa velocidad y con eso detectamos que existe ahí un planeta y podemos calcular la masa del exoplaneta. Otra forma de hacerlo es esperar a que el planeta pase frente a la estrella. Esto no sucede en todos los casos, depende como de la geometría, ¿no? de, uh -huh. del punto de vista que tengamos con respecto a ese sistema. Pero en principio entonces está la estrella, pasa el planeta frente a ella y entonces opaca tantito la luz de la estrella. Una, nada, es un eclipse. ¿no? Uh -huh. Así en términos de, eh, coloquiales es un eclipse. Y entonces ese bajoncito de, de la luminosidad de la estrella nos dice justamente cuánto tiempo tarda en, tardar en, en, en darle la vuelta al exoplaneta y qué tan, qué tan grande es. Esos son los dos métodos que más se utilizan. Hay otros métodos, el método de microlente gravitacional, que es una cosa muy fantástica, en el que solamente podemos ver una vez a la, al planeta, al sistema planetario. Este, tenemos el método de imagen, que es... es fotografiarlos, ¿no? Porque pues lo que les conté, pues es observar a la estrella y uh -huh. nada más. Pero en el otro caso es fotografiar al, al planeta. Esto es un poco más difícil. Tenemos pocos casos de, de estas fotografías de, de exoplanetas y tampoco crean que les tomamos la foto y así ya vimos, ¿no? Así como como vemos a Saturno, a Júpiter o Marte. No, de ninguna manera vemos un puntito de, de luz que es lo que nos permiten los telescopios hoy en día. Entonces estos son, digamos, los, los, las formas eh, más comunes que utilizamos para observar ex, exoplanetas. Muy, muy y bien. en ese mismo sentido, ¿qué características tendría que, que tener un sistema planetario para que se pudiera co considerarse habitable? Bueno, en principio suponemos que eh, la vida va a estar hecha de carbono. Uh -huh. No hay ninguna otra suposición detrás de eso. Solamente carbono, por las características de la química del carbono, porque es abundante, ¿no? y entonces carbono. Y requerimos un líquido para que estas moléculas se muevan, se encuentren, reaccionen, formen cosas complejas como la vida, entonces pensamos en agua líquida y carbono y esto entonces pues requiere que entonces para que haya un planeta con agua líquida pues se requiere presión que esa, pues, la da la atmósfera. Uh -huh. Y temperatura, que también es responsabilidad de la atmósfera, porque hay un gas de, Cuando hay gases de efecto invernadero, estos gases guardan la, la, la radiación de la estrella y permiten que el planeta se caliente. Y además, claro, el planeta tiene que estar a cierta distancia de uh -huh. la estrella para recibir suficiente energía. Entonces, con esto con, construimos un concepto que es la zona habitable, en donde, en esta zona, un planeta que sea rocoso, como por ejemplo Marte, Venus, la Tierra, ¿no? todos estos planetas son rocosos, hechos uh -huh. de roca. Eh, un planeta rocoso con una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno puede mantener agua líquida en su superficie. ¿Por qué una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno? Porque es la atmósfera más probable para los planetas rocosos. Entonces, ojo que no estamos buscando planetas potencialmente habitables para irlos a habitar, no. terminar <laughs> de echar a perder esto y irnos para allá, sino que lo que estamos haciendo es... Eh, un concepto de habitabilidad muy amplio que nos permita encontrar vida eh, pues eh, de la forma más general posible que posiblemente serían pues, microorganismos, microorganismos. ¿no? Uh -huh. okay. eh, algo que, que en estos años de estudios que ustedes se han especializado en el tema en particular tanto de exoplanetas meteoríticas etcétera eh, que ustedes digan ah bueno esto se sale de lo de lo habitual o, o, o esto es muy particular o en las investigaciones que documental que se han hecho, eh, no aparece. Bueno, una de las cosas que nos ha asombrado es la variedad de planetas que hay alrededor de otras estrellas que no existen en el sistema solar. Los planetas más comunes fuera del sistema solar son planetas que están entre el tamaño de Neptuno y de la Tierra. Y Aquí en el sistema solar no tenemos nada intermedio allí. Uh -huh. Y estos planetas podrían ser planetas o sea, planetas con 10 o 20% de su masa en agua. La Tierra tiene menos del 1% de su masa en agua. Entonces, la Tierra es una piedra, como dije, uh -huh. ¿no? Este, eh, eh, estos planetas podrían ser esta cosa, un océano, o podrían ser, por ejemplo, planetas rocosos pero con atmósferas de hidrógeno, o podrían ser versiones chiquitas de Neptuno. Y esto es algo okay. muy interesante que hemos encontrado que no esperábamos. Y hace uh -huh. rato platicamos, ¿no? De de, eh, por ejemplo, cuáles son los, los meteoritos más, más grandes en términos de dimensión, o, bueno, o sea, una diferencia entre peso y uh -huh. de lo que están hecho ¿no? Uh -huh. eh, ¿Podrías hablarnos uh -huh. un poco de a lo mejor cuáles son los más grandes o que, que han caído al planeta o que, o que aquí en México podamos tener? Uh -huh. Claro, el meteorito más pesado que se ha encontrado en la superficie de la Tierra es Joba, está en África. Y el más largo es Bacubirito, y Bacubirito está en Sinaloa, en México. Entonces, eh, pues bueno, eh, también cabe destacar una, una cosa importante en, en los meteoritos. Eh, los meteoritos es patrimonio nacional, entonces eh, eh, reciben, eh, digamos que el mismo nivel que cualquier este, objeto arqueológico, eh, y pues, eh, ¿por qué se recibe este nombramiento sí. para los meteoritos? Porque todas las cosas de las que hemos estado hablando ahorita, eh, precisamente sale a partir del estudio de estos meteoritos y, y, y compartir la información este, con astrofísicos. Eh, en cada meteorito no sabemos qué, qué nuevas nos va a traer esos, esos meteoritos. Porque pues realmente como no podemos ir y muestrear, bueno, ahora ya podemos eh, muestrear la superficie de los asteroides o algunas superficies planetarias, pero no de todos. O sea, la verdad es que no sabemos, este, todavía hay asteroides muy cercanos a Júpiter, de los cuales eh, no sabemos si los tenemos representados en los meteoritos que nos han caído. Así que eh, pues por eso es patrimonio nacional porque ha habido varios meteoritos en México que tienen una importancia a nivel internacional muy grande. Este es el meteorito de Allende, que tiene los objetos más antiguos que se han fechado en el sistema solar, por eso sabemos esas edades tan exactas. Eh, hay otros meteoritos eh, mexicanos, que es Acapulco, así que, pues bueno, por eso es importante también el estudio de estos meteoritos. Pues muchísimas gracias por esta, esta intervención en términos de aclararnos conceptos como meteoros, eh, asteroides, cometas, exoplanetas. Todas estas eh, explicaciones que de repente para el público general no es tan fácil. O sea, se si han escuchado de que es un meteorito o han escuchado de que es un, un asteroide a lo mejor, ¿no? Pero no, no, no hay ese conocimiento como un poco más amplio de... Eh, pues de estos temas. Agradecemos muchísimo, sabemos que bueno, el estudio de la ciencia de la Tierra es muy amplio y como parte de este campo de conocimiento pues es, es, es muy interesante, muy atractivo, actualmente es muy atractivo para la, las nuevas generaciones. Sí, Muchas claro. gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente.